¿Quién no ha escuchado en los últimos años que una reforma política es necesaria y urgente? Creo que todos. Seguramente también han escuchado que la reforma necesita fortalecer a los partidos políticos. La respuesta de la academia y del establishment político siempre ha sido poner reglas cada vez más estrictas para los partidos que finalmente solo se cumplen en el papel. La regulación interna de los partidos políticos ha sido el único enfoque que han tenido los últimos intentos de reforma, como si aprobando regulaciones las cosas fueran a cambiar de un día para el otro. Además de burocratizar más a los partidos y limitar el abanico de opciones políticas, las reformas aprobadas en los últimos años no han producido un cambio real. Lo que realmente necesitamos es una reforma con un enfoque distinto. En lugar de concentrarnos solo en regular a los partidos, tenemos que concentrarnos en empoderar a la ciudadanía y en generar incentivos en nuestro sistema para tener mejores partidos, más organizados y más representativos. Por ejemplo, con la renovación cada 2 años y medio del Congreso, le daríamos a los ciudadanos la posibilidad de evaluar de forma permanente a sus representantes y a las agrupaciones políticas. Esta reforma no solo permite a los ciudadanos evaluar el trabajo de los congresistas, sino que también permite evaluar el trabajo del Ejecutivo. Si el gobierno está haciendo un buen trabajo, tendrá una mayoría favorable. De lo contrario, se recompondría el Congreso con una mayoría opositora. Adicionalmente, le quita piso al argumento de que hay que cerrar el Congreso y se convierte en una válvula de escape que mejora las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, asegurando la gobernabilidad. Por último, obliga a los partidos a hacer una actividad constante y a mantener una continuidad en su línea política y no aparecer simplemente cada 5 años para la elección presidencial. Con los distritos uninominales, le damos a los ciudadanos un representante identificable y cercano a quien acudir en caso surja un problema o a quien exigir una rendición de cuentas. Este sistema obliga a los partidos a escoger mejores candidatos porque solo el ganador llega al Congreso. Ya no entrarían más congresistas por arrastre de votos. A través de reformas como estas, los ciudadanos tendrían herramientas reales para recordarle a los partidos que en una democracia el poder lo tienen los individuos. Cambiando las reglas del juego, empujamos también un cambio en los partidos, promovido por la demanda electoral y ya no solo por regulaciones, a las que siempre se les termina sacando la vuelta. No podemos seguir esperando nuevos resultados si seguimos haciendo lo mismo de siempre.